La selección argentina superó anoche a México por 13 corridas a 12 y se quedó con el grupo B del Mundial Juvenil de Softball, que se desarrolla con éxito en Paraná. Pero para festejar ante la multitud que se dio cita en el Faldo Carniel, antes la pasó mal y tuvo que batallar más de la cuenta para cambiar el rumbo, ya que el conjunto nacional perdía con los aztecas por 10 a 2. El equipo de Gamarzi puso lo que había que poner, festejó y hasta se dio el gusto de marcar un home run mediante Juan Zara. Hoy, el elenco albiceleste, primero del grupo B, tendrá fecha libre y esperará a su próximo rival en los playoffs.